¿Qué tal, amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Septiembre es un mes que todavía se encuentra dentro del temporal de lluvia, aunque los acumulados en general en todo el estado son menores que en los meses anteriores, como es el caso de julio y de agosto. No obstante eso, también ocurren episodios de severidad, episodios donde hay lluvias muy severas en un corto periodo de tiempo, lo que sucedió el pasado sábado, en que hubo acumulados en la ciudad, en la zona metropolitana, que sobrepasaron los 60 milímetros, quiere decir 60 litros por metro cuadrado. Pero veamos qué está sucediendo en este momento. En este momento, en la imagen del satélite, observamos un sistema frontal, un débil frente frío que está ya cruzando el Golfo de México, cosa que también ocurre comúnmente en el mes de septiembre. Eso está trayendo aire seco sobre gran parte del norte y parte del centro del país, por lo tanto, eso inhibe la lluvia que se produce en este mes en esa zona. Veamos un acercamiento de nuestra área. Aquí podemos ver cómo en el día de ayer, la tarde, noche de ayer, las lluvias estaban confinadas más hacia el sur, o sea, lo que es toda la zona sur de nuestro estado, parte de Michoacán, y prácticamente no hubo lluvias en el centro y la costa del estado. Esa condición meteorológica se va a mantener el día de hoy, aunque pueden ocurrir algunos chubascos, alguna tormenta eléctrica dispersa en la zona metropolitana en horas de la tarde, 28 grados para la tarde, 17 en el amanecer. En Lagos de Moreno, 30 por la tarde, 17 en el amanecer, estará medio nublado sobre todo en horas de la tarde. Colotlán con 32 por la tarde, 15 en el amanecer, también algo de nubosidad en horas de la tarde. Y en lo que respecta a Ciudad Guzmán, 30 para la tarde del día de hoy, 16 en el amanecer, y ahí sí, en la zona sur pueden ocurrir algunos chubascos, alguna que otra tormenta eléctrica. Y en Puerto Vallarta, 33 por la tarde, 25 en el amanecer, y algún chubasco aislado, confinado a la zona de las sierras. En Los Ángeles, por su parte, buen tiempo, 83 por la tarde, 65 en el amanecer, solamente estará medio nublado en horas de la tarde. Los próximos tres días esperamos que ocurran algunos que otros chubascos, alguna que otra tormenta eléctrica aquí en la zona metropolitana, 26, 27 grados, puede llegar a 28 en algún momento, 17, 18 grados en horas de la tarde. Y para Los Ángeles, la temperatura va en ascenso. 87 grados, 88 el jueves, 87 de nuevo el viernes, o sea, estará entre 87 y 88 grados Fahrenheit la temperatura por la tarde, 67, 68 grados en horas del amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos y no olvide consultar siempre nuestra página de internet, nuestra página web, para que se mantenga bien informado.